Tyler, ¿te ha visto que te vistas? Mi no me da tiempo de ponerme... Estás guapísima, hija. Okay. No, que nos vamos. Que nos vamos. Total, que... Ahora la secadora... Fran, no sé, está terminando de arreglarse. O algo. ¿Qué te daba tiempo? Si te conozco. Te conozco desde siempre. Otra vez ahí de 13. 13 que te quedas fuera, ¿eh? Que nos vamos, te quedas fuera y luego estás miau, 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 requete miau. Luego estás miau, 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 requete miau. Vámonos para allá. Sí, ancho un poquito, la verdad. Venga, 13. Para adentro. Vamos. Vamos. Sí, no te enfades. Porque es que encima la tía se enfada. Encima se enfada, mis pelos hoy son un poema. Un poema. Porque ayer... Mira ella. Ante todo, oler bien. ¿Qué te llevabas? ¿El desodorante y la colonia? No, tiempo, me acabo de vestir. Claro. Es que lo que te tenías que haber levantado antes, Reina Mora. Bueno. Ella, oliendo bien. Me lo voy a llevar para dejarlo allí, que tengo dos de ellos. ¿Qué tienes? ¿A dos? Dos del mismo, entonces voy a dejarlo. Ah, ok. ¿Por qué tienes dos del mismo? Porque uno es la banda blanca y el otro es... Ah, ok. Ay, por cierto, ayer me puse en mis días de mujer. ¡Oh! Ay, ayer no grabé nada. Bueno, hola, ¿qué pasa? ¿Eh? Ayer no grabé nada porque estuvimos todo el día de trabajo, pero o sea... De reunión en reunión, de cosa en cosa, de tiki, tuco, tucu, 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 tu, y no grabé nada. Pero hoy aquí estoy, súper motivada. ¿Qué le estaba diciendo a Fran? Mira, yo soy autocrítica. Y también sé cuando, o sea, a ver, para resumiros, me he estresado, le he dicho a Fran, digo, es que me alcanzan las horas, o sea, hay muchas redes sociales y... Realmente me estaba centrando mucho, no sé por qué, porque no me aporta tanto como me aporta YouTube mentalmente. O sea, quiero decir que a mí lo que me gusta es estar aquí charlando con vosotras y con vosotros y enseñaros las cosas. Esto se queda aquí en mi diario, porque es que al final YouTube es como mi diario. Y en el resto de redes sociales no quiere decir que no me gusta, me encanta crear ese tipo de contenido. Pero si yo creo ese tipo de contenido, no puedo estar aquí. O sea, no puedo estar allí y aquí. No puedo ser súper consciente, o sea, súper constante allí y aquí también. Y muchas veces priorizo el grabar, voy a un supermercado, priorizo el grabar en vertical para historias, para TikTok, para Reels, no sé qué, no sé cuánto, y grabaros para aquí, cuando a mí lo que me gusta es estar aquí con vosotras y con vosotros. Entonces le he dicho a Fran, se acabó, ahora me voy a centrar yo más en mis caramelucis de YouTube, que es donde, pues de donde estamos en casa. Es que es eso, YouTube para mí es hogar, para mí es estar en casa. Entonces, y siento que también la conexión que tenemos aquí no está en el resto de redes sociales. O sea, porque todo el mundo que está viéndome a mí ahora mismo, todos los que me estáis viendo, estáis en vuestras casas o en vuestros descansos, pero habéis
sabéis que vais a estar 20 minutos, 30 minutos, 40, 50, una hora, con la nueva y nunca se sabe, de tiempo dedicados a estar viéndome por lo que estáis o haciendo cositas en la casa, o comiendo, viendo, o sea, o no sé, o en momentos de relajación vuestros, ¿sabéis? Desayunando. Entonces, el que está en Instagram viendo un vídeo, como son 30 segundos o 40, está viéndote a ti, viendo a otra gente, pero en plan, pla, 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 pla. No es la misma conexión. Así que, bueno, dicho esto, os prometo que a partir de ahora voy a estar mucho más dedicada aquí, más consciente para grabaros contenido, que es lo que nos gusta en YouTube. O sea, estar aquí con vosotras y con vosotros. Oh, es que Laia se ha puesto fitness. Ella ahora es una fitness girl. ¿Eh? Así que nada, pues ahí está. Ahí está ella. El Francisco, que vamos tardísimo. ¿No ves que tenemos que aparcar dentro? Es como si fuese ahora la 1:30. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué de repente? Porque es early release. Hombre, claro. Venga, ponte ya los zapatos. Nos vamos al... Te esperamos en el coche. Vamos. Vámonos, Rubiales. Pues como tengamos que esperar a Francisco... Voy a apagar esto. Adiós, pelusa. En el Jeep. ¿Y eso qué es? Es el soniquete. Hoy parece que va a salir un ratico el sol, venga. Que tú puedes. Sol, solecito, que tú puedes. Viene FedEx. Espero que no me vaya a dejar un paquetito a mí. Adiós, señor, no me vienes a dejar un paquetito, ¿por qué? O porque he esperado yo eso. Estoy diciendo, no. No, pero me gusta cuando me llegan paquetes por sorpresa. Eso me encanta. Sí, que marcas o lo que sea me manden y no me lo espere y yo. ¡Ay, qué bonito es! ¿Tiene llaves de la casa? No sé. No hay ninguno de las dos ahí. ¿Tengo el papelito de la casa de Tyler? Sí. ¡Uy! Se ha puesto. ¡Uy! Se me ha. ¡Ah, mira! Aquí está la llave de la casa. Bueno. ¿Estamos? ¿Estáis atados? ¿Tenéis el cinturón puesto, caramaluchis? Pues vámonos. Uy, pues nos íbamos a ir en parking muy mal. Uy, que os caéis. Te dejo que te mires aquí y de paso te ven los caramaluchis. ¿Te ves? No tengo las gafas, así que no muy bien. Ay, qué bonita eres, ¿eh? Qué guapa eres tú, ¿no? ¿Entonces qué vais a hacer? No sé. ¿Vais a estar en casita? No sé. A ti te escribió, ¿no? Tú me dijiste que te escribió, ¿no te dijo sí, nada? Sí, pero me dijo que no te dejas ir al colegio. Que no te dejase, no. Que por favor no fueses al colegio hoy. De que hoy el Aya se ha hecho pellas del colegio. Yo no. Yo no sabía nada. Igual no va nadie. Que no tiene sentido ir en early release. ¿Tu hermano va? Es que duerme muy bien. Hoy yo también he dormido súper bien. ¿Te estoy grabando? Sí. Espérate. Pero no me veo. ¿Qué soy tu trípode? A ver, make up con el Aya. Enseña lo que es, que luego tú no enseñas lo que es. A ver. Espérate. Eso dice que le gusta mucho. Ese producto. Me dijo que me lo comprase yo, pero no he caído, no he sucumbido a sus... Pero en un bot así de grande solo viene esto. Porque tiene una brochita, ¿no? Sí. Tiene ahí por detrás la brocha esa. De... Esto es Make Up by Mario. ¿Y quién es Mario? ¿Es algún conocido? Yo qué sé. Digo, igual es algún youtuber o algo, algún instagramer o algo. Pero esto es bronzer, o sea... El bronzer tú no te lo pones aquí, te lo tienes que poner arriba y así para resaltar los pómulos. ¿Seguro? Porque el oscuro lo que te quita, ¿no? O sea, te lo al oscurecer no es para afuera, sino para adentro. Contorno y bronceador son dos cosas muy diferentes. Ah, okay, contorno okay. Es oscuro, bronceador te broncea y te hace parecer taneas. Entonces tú te echas contorno primero, te define. Luego bronceador y te da forma. Clases de make-up by Elaya. Entonces yo el contorno me lo echo en la nariz
y un poquito aquí. Pero yo ya tengo la cara, la tengo ya muy definida. Sí, es verdad. Entonces no necesito contorno. Es verdad que tú tienes muy definida la cara. Tú tienes muy definido todo, hija. ¿Ves? Te broncea. Pero acordaos de poneroslo para atrás, porque luego si os hacéis un recogido como este, tenéis esto blanco y esto. Exacto. Y las orejas también tenéis que darle. Un poquitito, un poquitito. No sé si me lo estoy haciendo bien, porque no veo nada. Pero bueno, esto sí. ¿Por qué no esperas hacértelo a la casa de Tyler, en casa de Tyler? Porque no tengo nada mejor que hacer ahora. ¿Ok? ¿Está difuminado? Sí, la barbilla falta. Ya era. La barbilla me gusta porque, o sea, yo cuando me río ya se nota. Pero con esto, al hablar, se define más. Parece que tienes barba. Parece que tienes... Te has pasado ahí, ¿eh? Es que no veo. Te has pasado un pelín. No. ¿No? No. Esto como muy marrón aquí. Coño, que no he terminado, ¿no? Ella. Luego. Qué fantástico. No me veo. Mira la bajada de hoy de... 10%. De hoy. ¿Me puedes poner para...? Fran y sus acciones. No, ya no. Fran es un accionista. Bueno, no, con esa no. Ya con esa no. Ya, esa la vendí, ya. Un accionista inversionista. Estoy muy contento con Nvidia. ¿Con Nvidia? Muy bien. Ah, espérate. Siglan. Uy, los de Siglan están muy bien, ¿eh? Sí. Y además, cuando te lo pones, no te seca. O sea, no se seca al momento, sí, es verdad. Porque yo compré uno en Amazon que tenía que darle corriendo con la brocha. Y era de mismo, igual, el mismo formato. Era el mismo formato, pero era de otra marca, yo te la compré. De Charlotte Tilbury. Sí. No, no. El de Charlotte Tilbury. No te metas con Charlotte Tilbury porque sus productos son canela fina, ¿eh? Oye, venga, que tengo que ir a por William. Ay, qué guapa ella. Lo que hace un colorete, ¿eh? Yo solo digo que el colorete es lo más importante del maquillaje. El colorete te da la luz. ¿A que sí? Porque te estás quitando. Yo paso de muerta viva, Es porque... De cadáver a persona humana viva. En un segundo con el colorete. Yo también me hago eso. Ahora esa es una nueva técnica, ¿verdad? ¿Qué? Yo siempre me lo he hecho. Que te echas un poquito en los ojos. Ah, no, yo lo hago porque se define bien. Sí, pero yo antes no me echaba ahí. Ahora vi en un tutorial en YouTube, en TikTok que lo hacían. Ah. Y entonces ahora me hago eso también. Yo lo hago igual. Siempre, porque si lo haces así... Es así como cuando te quemas. Te queda raro, claro. Exacto, cuando te quemas con el sol. Bueno, venga, vámonos que vámonos. William está súper celoso de la tata con Tyler. Porque no entiende que Laia pase tiempo con Tyler y él no. O sea, no lo entiende. Estoy en el viaje. Bye, guys. Bye, Laia. ¿Qué te iba a decir? No sé. ¿Qué? Voy informándome, ¿ok? Necesitáis un poquito de... No, no. ¡Laia! ¿Qué es? Vainilla. ¡Por Dios! Bye. Adiós. Dios, no abre. Ahora. Bye. Oh, madre mía, lo que ha dejado aquí dentro. Madre mía. Uf. Parece que estamos en un... ¡Ay! ¡David! Encima, mira. Machado para compartir. Ya bueno, voy a la vainilla, dame, mira. ¿Dónde nos vamos? Aquí. Ahí está la rubia. Que es que hoy Tyler se ha compinchado conmigo. Ayer me escribió, pero me suplicó. Que William en el field trip. ¿Me estoy grabando? Y Nico estaba todo el día diciendo que querían hacer un playday. Que ayer Tyler me escribió. Me dice, en inglés, claro. Que si por favor no dejaba a Elaya que no fuese al colegio. Que eran, solo tienen que ir 2 horas, pero yo era como que no, bueno, pues 2 horas tienes que ir, es medio, ¿sabes? Salían antes como William, pero vas. Pero bueno, tampoco es verdad que no va nadie, tampoco pasa nada, total, no falta nunca. Bye. Entonces, total, que me dice... Que me dice... Vaya Tyler, que me ha dicho bye. Que me dice... Que no la dejase porque quería sorprenderla, quería llevarla al mall para comprarle, no sé si, o sea, algo así como que el maquillaje que lleva Elaya pidiendo. Y yo, ¿qué maquillaje lleva Elaya pidiendo? Pero bueno, no sé, ella me dirá. Pues igual le ha dicho al que quiere algo, o sea, ¿sabes? Le ha dicho, ay, esto, no sé qué, pero no sé exactamente el qué. Y que si por favor, que él no iba a ir y que, pues eso, a ver si podía. Como llevan, es verdad que Tyler lleva desde la Navidad
por lo menos todos los fines de semana ha estado con... Este es el primer fin de semana que está aquí, de hace un montón de tiempo. Porque casi todos los fines de semana, como está ahora en periodo de otra vez en, con las competiciones y todo el tema del vóley, pues en esta época sí viaja mucho. Luego ya no, luego ya para un poquito, pero ahora es el momento, es como las ligas y todas las cosas que se hacen. Entonces, bueno, digo, bueno, porque soy una buena suegra. Es lo que hay. ¿Soy la mejor suegra del mundo? Evidentemente que sí. No lo digo yo, lo dicen los hechos. Él dice que sí, así que... ¿Qué pasa, sí? Es el único yerno que he tenido, así que... ¿El qué va a decir? Pues no podía decir nada. Podía no decir nada y el silencio también en música. En música, exacto. ¿Ha pensado? ¿Se le pregunta directamente? Yo no le he preguntado. No, qué va. Y a veces sí le pregunto. ¡Ah! Me meo. Hombre, a veces hay que preguntar cosas. No dicen, pues hay que preguntar. Y no me dicen, bueno, pues no. También podía ser. No esperábamos esta lluvia hoy, ¿eh? Sí, bueno, pero es que aquí en Florida no te puedes fiar. La verdad. Pero así, o sea, se puede esperar sí, esos días. Un sí, pero no de... tanta, ¿verdad? No así. Esta bueno. lluvia. Bueno, Florida te puede regalar una lluvia mucho más potente. Bueno, sí, sí, pero en verano, ¿no? No ahora, yo esto no... Esto es como un 10% de lo que te puede dar. Ahora no es lo normal. No, no, ahora no. Suele ser, esto suele ser en verano sí. En verano no... O sea, si venís en verano, no os emocionéis porque haga un día de sol. Puede hace, ser sol y lluvia. Y lluvia, pero exacto. Todo... No puedes planificar sin lluvia. O sea, tienes que decir, bueno, va a llover... O sea, voy a salir a la playa, pero me voy a llevar un chubasquero y un paraguas por si acaso, siempre en el coche. Por si, siempre con prevención de decir, hoy puede llover. Entonces, estar preparado. Sí. Yo decidí empezar esta semana el ayuno intermitente. Ando por ahí. Ando por ahí. Yo se lo llevo diciendo años, lo del ayuno intermitente, pero no me escucha. Ahora ve un vídeo y dice que tiene muchos beneficios. No te mato. Eso. Dicen que hacer ayuno intermitente pues ayuda al cuerpo a parar un poco de trabajar en la digestión y poder centrarse en otras cosas, ¿no? Como la regeneración celular, retrasar el envejecimiento, ese tipo de cosas, y puede ser beneficioso para la salud a largo plazo. Pero yo también te voy a decir una cosa, eso hoy lo dicen, dentro de 10 años dicen que hay que comer 6 comidas al día, porque eso va cambiando. Pero bueno, sí, de todo lo que yo he escuchado, esto es lo más razonable para mí, por eso yo lo hago muchísimo. Lo malo de esto que llegas al almuerzo con hambre atroz. Es que no tienes por qué tampoco hacer, o sea, si cenas a las 8, a las 11 puedes estar comiendo algo y es una hora razonable para desayunar. Sí, pero la hora de 8 no es una hora razonable para terminar de cenar. Bueno, para ti. A mí y para cualquier persona, ¿no? Terminar de cenar a las 8, eso no es razonable. Solo para los estadounidenses más cerrados que cenan a las 6, pero eso me parece muy no, raro para mi cultura, no lo es. No, no, no lo pero no solo para tu cultura, sino para la forma de vivir. La forma de vida, porque o sea, William, los miércoles acaba béisbol a las 7, dime tú. No, 7 y media, porque no llegas a casa hasta las 7. Hasta las 7 y cuarto o 7 y 20 no llegamos a la casa. Es imposible terminar de cenar a las 8, porque tienes que llegar, ducharte y hacer la cena. Es complicado. El ritmo de vida que hay hoy en día, yo digo, una buena hora para cenar, 8:30. Para terminar a las 9:30 de cenar, me parece bien. No, es que no es que te parezca bien, es que esa es la hora que tenemos que hacerlo, porque a las 9:30 yo le digo, a las 9:30 tiene que estar la cocina ya recogida y todo para sentarnos en el sofá. No, hay días que se pueda. Y hay días que no se pueda. Pero sí, eso es lo que tiene que ser el objetivo. Pero lo de las 8, terminar a las 8 no lo veo un objetivo realista. Joder, mira cómo se ha metido, tío. Pues eso, a ver qué tal. Porque yo la comida, la verdad, sigue para adelante porque es la salida. Sí, sí, ya lo sé. Pues mira, la comida me cambia mucho el estado de ánimo. Sí. A ver si es viable esto en el largo plazo. Mira, se ha dormido, por eso. Es que hoy te has pasado.
cenar, 12:21. Sí, pero no tengo hambre todavía. Yo creo que ayer cenamos tan... Oh, qué cena, Dios mío, no lo grabamos. Tengo que hacerla para que veáis cómo se hace, porque sí, es la arema, sí. Porque está muy rica. Entonces, uy, no para todos los días, pero... Tremenda. Un par de veces al mes se puede hacer esa. ¿Por qué no se puede todos los días? Que hice ayer una sopa italiana. Que viene con toda la intención de meterse aquí con ese coche. Una sopa italiana que está muy rica, lleva tortellini, lleva carne especiada, lleva un montón de cosas ricas. Lleva espinaca. Y la verdad que está riquísima, o sea que es muy contundente, porque lleva, o sea, lleva tortellini, carne, espinaca, caldo, le puse huevo y yo creo que también eso no hace falta. Quise meter yo también un huevito ahí. Entonces fue una comida tan fuerte, tan contundente, que yo me siento ahora mismo, no tengo nada de hambre. Sí, yo tampoco. Entonces aguantamos un ratito. Yo puedo aguantar hasta las dos perfectamente hoy. Yo creo que hoy yo también. Bueno, ayuno desde la... Terminamos de comer cerca de las 10, ¿no? Sí. Ayer. No, 9:30. 9:30, porque 9:30 a 10 son 12 horas casi. 11, 12... ¿Son 14 horas? No. Sí, 14 horas de ayuno, ¿no? No sé, estoy pensando en la carretera que está. No, día 10, 12. 4:16, veamos, solo 16. Esta es la salida 5, ¿no? Sí. A ver si te trae. Esto es un poco trambólico, ¿eh? Bueno, pues toca esperar a que deje de llover un poquito. Os voy a cambiar la batería, que estáis... ¡Estábamos en la UBI! Nadie daba un duro por nosotros. Y yo os entrego un YouTube libre. Oye, los pájaros están ahí en plan... Estamos tramando algo. Estos pajaritos negros... Creo que quieren acabar con el mundo. ¿A que sí? En el Flamingo Garden tienen una zona que está llena de esto. Son súper inteligentes, tío. ¿Que sí, inteligentes? A mí me atacaron. Los caramelichis pro, ¿se acuerdan? De Arizona, que me atacó un pájaro. Se ponían al lado de los niños y se ponían así a mirar a los niños así. Sí, sí, son muy inteligentes, la verdad. Pero caminando al lado, ¿eh? Así, siguiendo... Sí, 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 te miran como una personita. Con la carica así... En verdad son monos, pero... Es que como tengo una mala experiencia... Exacto, tengo una mala experiencia y luego... Que yo he visto la película de pájaros. Entonces, Fran no la ha visto. ¿Cómo no la ha podido ver? Sí, de Hitchcock, ¿no? Sí, pero ¿no la has visto? ¿Que no de qué? ¿Tú la has visto? Tú me has dicho a mí que no la has visto. ¿Sí? O sea, no la he visto recientemente ni... Yo la vi de pequeña. O sea, la vería de pequeño. Me acuerdo perfectamente que saqué la película de la biblioteca de mi pueblo, de Mondragón. O sea, me encantaba ese tipo de películas en esa época. Me la sacaba de la biblioteca. No del videoclub, de la biblioteca. Todos los fines de semana iba y me sacaba dos. La veía el fin de semana tres veces y luego el lunes las entregaba. Y me dejó traumatizada. Traumatizadita. Bueno, ya escampa un poquito. Ahora hay que despertar al buen mozo este, que está aquí fritico. Se ha quedado ahí mi niño. William. Hemos llegado, rey. En Narnia. En Narnia. Ya se ha despertado mi niño. Ya se ha despertado. Vamos, churri. Sí, que dentro hace frío.
Voy a coger esto para hacer French toast. Tengo en casa, ¿has dicho que compré? Pero quiero este. ¿Quieres este? No te puede traer más este. Ya está, con uno vale, con uno vale, con uno no te tienes que llevar dos de cada. Con uno está bien, Rubio. No está mal de precio, ¿eh? ¿No? Puedes coger dos si quieres, pues está bien de precio. Tienes que revisar también los precios, ¿eh? Cuando coges las cosas. Claro. ¿Has mirado cuánto vale? Sí, después hay que pagarlo todo, ¿eh? Tienes que ver, por ejemplo, este vale 3,29 y este 5,99. Trae más, pero... ¿Eso también lo quieres echar al carro? Pero hay que tocarlas bien, ¿eh? Vamos a comprar unos shots de acerola, que tienen mucha vitamina C y antioxidantes, son muy buenos. Bueno, lo tomamos ahora, como no hemos tomado nada en muchas horas, equipo. ¡Mami, mira! ¿Cuántos has cogido? Cuatro. ¿Cuatro? Para tener para dos días. ¡Un dólar! Un dólar, barato, ¿no? ¿Tú piensas que es barato? No. $2,99. Que son dos, básicamente. Más tasas. Más tasas. 2,14. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Mentira. ¿Por qué las tienes con purpurina? No sé. ¿No sabes? Mirad que vamos a comer. Qué rico. Voy a echar el pollo. Por favor. Hemos venido a Francisca. Y aquí ponen el pollo súper, súper rico. Está buenísimo el pollo aquí. Poquitas alas. Está muy bueno. Poquitas alas. Que me parto. Está buenísima. Así que nada, vamos a comer. Mangiare. Uf, me apetece un montón morcillita. ¿Dónde está la morcilla? Que no la veo. Ahí escondida. La semana que viene tienen un montón de actividades. Que un día tienen que llevar una camiseta del espacio, que otro no sé qué. Total, que hemos venido aquí a Old Navy para ver si encontramos la camiseta que tiene que llevar. Nosotros estábamos comiendo allí y nos hemos venido aquí. Esto es como un molecito así abierto, que tiene un montón de tiendas, Ross... Muy grande, ¿eh? Sí. Tiene un montón de tiendecitas. Claire's, TJ Maxx... Tiene un montón de tiendas. Sí. Ah, un Party City, ¿verdad? Sí. Así que bueno, vamos a ver qué encontramos. ¿Cómo sabías que aquí había camisetas así? ¿Lo tenías como muy porque claro? En Google, antes. Ah, mira, este ponía, en Google. Camisetas NASA, se ponía Old Navy. Varias tiendas, pero no hay ninguna así. Era como todo era AliExpress. Ah, vale. Y Old Navy. Es que digo, ha venido muy directo ahí. En Old Navy hay camisetas. Sí. Sí, está muy chula. Oye, pues está muy chula la camiseta. Sí. Y además tienen un montón de descuento. William, ¿qué? Ahí metido. Ya estamos en casita, chicos. ¿Tiene el coche lleno ya? ¿La ya? Yo sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No tengo nada de energía, chicos. Nada de energía. Uf. Qué barbaridad. ¡Qué comida más contundente! Oye, ¿quién me ha plantado aquí mi mano? William me ha debido plantar ahí, el imán de Corea. I love Corea. Eso es de taekwondo. I love Corea. Bueno, a ver. ¿Qué hemos comprado? Lo que nos hemos reído con Williamcito es mortal. Haciendo la cumpla. Mortal. He comprado este eucalipto fresco. Mirad qué bonito. ¿Eso es para el baño? Sí, y huele. Sí, porque el otro que tenía ya se me había puesto feo. ¿Es glóbulus? ¿Cómo glóbulus? ¿El nombre de especie? Ni idea. Eucalipto pone. ¿Ahora no pone nada más? No. Sí, pero hay otra especie, está el otro. Bueno, hemos comprado eso y luego antojitos, porque al Trader Joe's vamos siempre a por antojitos. Mi antojito
Ya sabéis cómo me gusta este pan de canela, chicos. O sea, y yo sé que a vosotros cuando habéis venido aquí, porque hace poco me escribió una chica, he ido a Estados Unidos, entra en un Trader Joe's solo para comprar el pan de canela. Y qué tremendo está. Pues ya lo sabes. Si es que yo, lo que yo recomiendo es porque sé que os va a gustar. Es porque sé que os va a gustar. Después, el pan brioche, este también, del Trader Joe's, también está buenísimo. Viene así, cortadito. El de cinnamon... El glóbulo es el de la hoja larga. Ah, el cinnamon es... Lo tienen también cortadito. A mí no me gusta cortadito, yo lo corto yo. Por dos razones. Dura más, siento que dura más, y está más... No está tan seco, no se seca tanto. Está como un poquito más sabrosito. Después, blueberries, pero están como secas, salvajes. Dry, ¿no? Dry. Sí, secas, dry, como secas. Lo quiero usar para los French toast. Uf, tiene que estar buenísimo, ¿no? Son como... arándanos. Son arándanos disecados, sí. Disecados. Deshidratados. Mango es, con chile picante. Se me hace la boca agua. Cosa más rica. No lo ha cogido mango este normal. Este eucalipto se llama Eucalyptus baueriana. Baueriana. Y no es el medicinal es el no, globulus. Sí, el otro, el de la hoja largaita. Pero este es para la ducha. Este es el que se pone en la ducha, ¿no? No sé, sí. Pero ahí está, pero para la ducha se sí, es para la ducha. Es, bueno, sí, lo puedes poner algún, en, pero este es el que se colga, sí, que lo teníamos colgado. Lo que pasa es que se empezó a echar un líquido verde. Cebollita. Cebolla. Cebolla. Después, más por aquí. Ah, los chutes. Pues nos vamos a tomar ahora un chute. Ven aquí, Francisco. Vamos a tomarnos un chute. De acerola. Magnesio. Ah, sí, el magnesio. Pero esto está. Después de comer así tan fuerte. Mejor, ¿no? Quesito. Quesito. Quesitos para William, que se me ha antojado. Así, dos aceitunas. Uvas. Salami. No, sí, salami, que le encanta a William y a Laia, les encanta. Los dos paquetitos. Ve dándome, por favor, las cositas por aquí. Esto es un antojo de William. Quería magdalenas de estas. Plátanos. Plátanos, que hay un millón de plátanos, pero decía que no, que quería más. Así que bueno, vamos a poner plátanos a... Orzo. A las sopas. Orzo. Está muy rico esto. Os he dicho que me he hecho las uñas, que ayer me hice las uñas. Mirad. Las he puesto cortaditas porque... Fusilli. Más... De esa molina de maíz. Más fusilli. Fusilli, ¿cómo se dice? Fusilli. Fusilli. Sandía. Ya. Y ya. Esta ha sido la compra. ¿Qué, mi amor? ¿Qué has encontrado? Bueno, vamos a recoger todo esto. ¡Chin, chin! Mira él, con sus tacitas nuevas. Dice que le encantan sus tacitas nuevas del Target. La verdad son que buenas. Sí, que son muy bonitas. Teníamos que haber cogido cuatro, dos de adorno. No había más. No había más, ¿no? Son muy bonitas. Es que van muy con la deco de ahora, que se lleva mucho el verde. A mí no me gusta... O sea, a veces me lo tomo, el café en taza tan gigante. Tiene que ser así, por ejemplo, yo recuerdo que me apetecía tomarlo en la cafetería de Londres, por ejemplo. Uy, sí. O en la de Little Italy, sí. Que fuimos en San Francisco. Yo creo por el frío. ¿Te acuerdas ese café en taza? Mm. Hay veces que sí, pero en el día a día me parece demasiado... A mí me encanta. Y William está haciendo el baile de la felicidad, ¿verdad? El baile de la comidita rica. A ver cómo es el baile de la comidita rica. ¿Eh? Se pone a bailar. ¿Cuándo se come la magdalena? ¿Te ha gustado, no? Mira, al final te ha gustado. Vamos a abrir la caja de Wisol ahora. Nos ha venido un paquetito de Wisol que aquí lo estaba abriendo. Pero es top secret. ¿Qué te pasa? Tenía que esto, hay un agujero. ¿Hay un agujero? Porque... A ver, cariño, déjame un momentito. Es top secret porque... Ay, madre mía. Necesito ese café porque aquí vienen las nuevas velitas para que las veamos con la etiqueta nueva. ¿Los dos veces? Sí.
velitas de San Valentín. San Valentín. A ver, William, cariño. Sí, se vienen muchas cositas en We Soul este año, muchas cositas nuevas, muchas novedades. A ver lo que hay. Tan, 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 tan. ¿Qué es esto? ¡No hay nada! Ten cuidado que la virujilla se cae, la virujilla. La virujiri se cae. Chiquillo, es complicadation, ¿eh? Ay, mira, ya han mandado un pack oficina. Que han entrado los nuevos pack oficina. Uy, William, cariño, no. Quiero coger uno. Porque se lía. Y nosotros todos los packs, chicos, no sé si lo sabéis, pero todos los packs vienen así con un pergaminito que os explica toda la información de los cristales. Así que está súper bonito para regalar. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Porque, mira esto. Mira, lo vamos sacando así. Sí, pero hay que sacarlo con cuidado. Es que viene muy, muy prensado para que no se rompan, porque vienen de España. Uy. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Madre mía, ¿de España? ¿Cómo van a venir de España? De España viene. Eso es mucho, ¿no? Claro, por eso hay que tener mucho cuidado. A ver, espérate, que es que... ¿No podemos poner un bol aquí, un plato para poner esto? Es una bolsa. Papi, ¿me das una bolsa para echar, para echar toda la...? Es las pirutinchas estas. ¿Las pirutinchis? ¿Y esto lo guardamos? Sí, guárdalo porque lo necesito para grabar una cosa. Mami, mira, que no hay nada. Sí, hay. Están los cristalcitos. Wow. Metista. ¿Esto qué es? Aquí está muy bien emparedado, ¿no? Ten cuidado que esa es la gemelita. Mira, tiene turmalina negra. Qué bonito. Turmalina negra. Turmalina negra. Selenita. Selenita. Pirita, mirad la pirita, qué bonita. Por favor. Chulísima, ¿no? Y mirinas. Y amatista. Uy. Ese es el nuevo pack oficina, ¿no? Sí, ese es el nuevo pack oficina. ¿Esto qué es? Esto es una taza. Una estrella. Sí. Ah, sí. Bueno, esto ya es top secret, así está que... Está perfecto para tenerlo en la oficina, en la mesa de trabajo. Cuidado, para estudiar. Vale, me he comprado yo cosas y a ti no te he comprado. De Bath & Body Works. ¿Cómo te gusta Bath & Body Works? Ok. Entonces, primero... Esto para... Como te gustan las plantas, porque había comprado slime, pero ya tiene, entonces tengo que quedar yo. Si yo llevo a saber que ibas a Body Works, te hubiese encargado los cacharritos de dolor. Voy siempre a Bath & Body Works. ¿Qué es eso? Luego, con esto, te he cogido también esta esencia. ¿Qué esencia? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno. Sí, ya sé, esta es la que tengo. Esta la tengo. ¿La tienes? Sí. She has that one. Dang it. No, but it's good because I mean she likes the smell. Okay. Esta es la que está en tu habitación. I told you, I told you she likes it. In your bathroom. Sí, mira. Luego te he comprado. Bueno, me he comprado yo este gel. Layer. Este gel para mí. Sí, esta es la que tienes mami, en tu baño. La tata, oh, I have that in my bathroom. La tata. Mami, la tata. Mira, me he comprado esto. Sí. Es muy bueno. I'll take it. A ver, ¿qué es? ¿Cuál es de? Champán. Toast. Champán. Luego te he comprado esto. Uy, ¿esto qué es? Para poner con este gel de mano. Es que está súper guay, es un cartón de leche. Pero este es foaming. ¿Este vale para esto? Sí, este tiene foaming. Y luego me he cogido yo este blanco. Con... Este va con su mista Elaya hoy. Con este. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Mucho de nada. ¿Eh? Ya grababa también allí. Así que este me lo voy a... Es de jardincito, sí, mirad es... esto. Qué bonito. Gracias, mi amor. ¿Don qué? Ah. Te amo. ¿Ya? Eso, ¿seguro? Que sí, coño. Y él tiene que subir arriba. Por eso. Pensaba que era de él. No, te lo voy a subir. ¡Manoli! Escucho decir, si no le gusta me lo quedo yo, digo, pensaba que era suyo y me lo iba a dar por... Ah,
No. ¿Seguro? Que sí, que sí. Oh my god, tell him it's not yours. It's not mine. That's just... Este es el suyo. This is mine. Pedí el otro día esto por Amazon. Es que me da una rabia porque, claro, ahora no lo voy a poder pedir otra vez porque si me lo envían así... Que es para hacer el puzzle, entonces puedes hacerlo aquí y después vas separando las piezas y te viene con todo así. Pues mirad cómo ha venido, chicos. O sea, por todos lados... Y no es barato, ¿eh? O sea, no es algo que digas tú, ah, es que me ha costado $5. O sea, que creo que me costó $30 y pico el cacharrito este. Mirad, todo, todo machacado por todos lados, por todas las esquinas, mirad aquí. O sea, porque me lo han enviado así, tal cual, así, sin paquete ni nada. O sea, ¿os creéis que es normal? Ay, Dios mío, ahora yo tengo que coger, descambiarlo, no sé qué, y ahora no. Yo quería este, pues yo lo voy a poder pedir. Porque resulta que si lo pido otra vez me lo van a enviar otra vez así lo más seguro, porque no me lo envían en una caja. Look, ha venido todo roto. ¿Qué es eso? Everything broken. Oh no. Oh, my mom bought a puzzle. Por de puzzle, ya. Mira las fotos. Oh, qué romántico. Se ríe. Okay, this one was yours. Come here. ¿Dónde vais? Necesito batería nueva. Creo que ahí viene de pizza, pues a William hay que hacerle su propia pizza porque no le gusta la pizza con salsa de tomate. ¿Tú no le dices que tienes que probar cosas? El otro día ya probé la salsa de tomate. ¿Y qué? Que no me gustó. Era broma, sí me gustó. ¿Te gustó, no? Sí. Sí, como que no me gustó. Sí, a mí todo me gusta. Voy a ponerle... ¿A ti te gusta? Te va a caer de la nariz como a Pinocho. ¡Este es muy grande! Venga. Hay que ponerse. ¿Qué es esto? ¡Hello! ¡Hello! ¡Urisolis! ¡Caracolis! Nada que eso. Me has puesto un montón de ahí, ¿no? Y la queso. Eso ha sido todo lo que lo has puesto, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, guapi, no, guapi, no, guapi, no. ¡Ay, le puedo poner espinaca! ¿No? ¡Oh! ¡Yummy, yummy! In my tummy, only in my tummy. Eso no es nada. Eso de cebolla bien, ¿eh? Madre, está congelado. ¿Cebolla eso? Está congelado. Está congelado. Pizza, pasta, pizza, pasta. Hoy tenemos unos cuantos comensales. Porque está Tyler y la amiga de Laia, que se queda a dormir hoy. Así que estamos esperando la pizza para comer. Llegó la caballería. Uy. Miguel Ángel estaría súper feliz. La tortuga ninja, Miguel Ángel. Wow. Mira. Está bien por hoy, trabajo. Sí. Qué rico. Coca-Cola. Wakanda forever. ¿Dónde te quieren estar? ¿Con Tyler o no? Con Tyler.
Claro, ya decía yo. I was so confused. I was like, I thought you said you didn't. I was like, ¿tienes mucha tela? Sí. He was mad because I went to your house and you couldn't come this morning. ¿Y vos? Yes. Yo lo guardo para que se mantenga fresco por dentro. Sí, se lo como. ¿Soy yummy? So good. Enjoy. Gracias. Thank you so much.